Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal. Y bueno, esta vez traemos el primer tutorial de piano aquí para este canal. Bueno, muchos me han solicitado que suba también tutoriales de teclado, de piano. Y bueno, esta vez vamos a comenzar con el tutorial de Bohemian Rhapsody de Queen, ¿vale? Esta canción se encuentra en si bemol. Vamos a explicar lo que es nada más la parte de que lleva el piano, ¿no? Porque ya ven que a media canción lleva unos coros. Pero bueno, vamos a explicarla poco a poco. Y empezamos con la introducción. Bien, pues empezamos. Aquí entra el piano en sol menor. ¿Sí? Después mete un si bemol séptima. Luego se va a re sostenido. ¿Sí? Cuando mete el re sostenido, luego aquí hace, ¿sí? O sea, cuando hace el re sostenido así, ¿sí? Y luego cae a do menor. ¿Sí? Y después hace un fa, ¿sí? Un fa, luego hace, bueno, eso lo hace la voz, lo que hace doble. El piano simplemente nomás hace, aquí si y fa sostenido, aquí, ¿sí? Como si fuera cromática aquí y aquí igual, ¿sí? ¿Sí? Y luego sigue cantando en re sostenido, luego un si bemol, ¿vale? Después mete un fa con do sostenido, ¿sí? Está aumentada. Después se convierte en sol natural, ¿sí? Y dice, ¿sí? Bien, y aquí ya empieza con el si bemol. Voy a tararear porque no sé cantar inglés, ¿vale? Hasta ahí la vamos a dejar. Vamos a explicar primero el principio, ¿vale? Lo que es. ¿Sí? Bien, empezamos si bemol. Vamos a darle el bajo aquí y vamos a ocupar el pedal de sustain, ¿vale? Se quedó yendo, ¿vale? ¿Sí? Es sol y fa octavados, ¿vale? O sea, pueden, cuando dan aquí, ¿sí? ¿Sí? O pueden hacerle como le hace Freddie Mercury en el piano. Mano simplemente la cambian para acá, o como ustedes gusten, ¿vale? Como se hallen ustedes. Y luego hace lo mismo en sol menor, más que aquí, aquí ya cambia a la y sol, ¿vale? Sí. Después mete un do menor y aquí se va hasta re y do, ¿sale? El do menor lo mete así, en esta posición, ¿vale? Y de nuevo otra vez, y luego cambia a fa, ¿sí? Ok, y de nuevo otra vez sol menor, y ojo aquí, mete un do menor. Aquí en esta mano, en los bajos, vamos a ir bajando de do, vamos a ir bajando, ¿vale? Es do, si, si bemol, la, sol sostenido, sol, y caemos a re sostenido, ¿vale? ¿Sí? Aquí en esta mano vamos a meter do menor, después metemos un si, ¿sí? Después un si bemol, después un fa, después sol sostenido, por último do menor, ¿sí? Y caemos a re sostenido, que es así, sí, bien. Ya que caemos a re sostenido, metemos aquí un si bemol. Se fijan, casi todo el acompañamiento es así, sí, y con los bajos acá yo los doy octavados, sí, para que se oiga más relleno. Si bemol y luego do menor. Y luego aquí. ¿Sí? El do, el re y el do, perdón, ¿sale? O sea. ¿Sí? Bien, de ahí caemos a fa sostenido menor, digo a fa menor, perdón, a fa menor, ¿sí? Y noten lo que va a hacer el bajo acá, ¿sí? ¿Sí? El bajo va a ser de fa, luego mi, luego re sostenido o mi bemol, re, y caes a si bemol, ¿vale? O sea, vamos a hacer esto. Cuando pisamos aquí mi bemol o re sostenido, aquí tenemos que dar sol sostenido, ¿sí? O sea, sí, caemos a si bemol. Bien, o sea, sería así. ¿Sale? Bien, en el segundo verso otra vez igual. Igual do menor. Y aquí vamos a hacer un cambio a sol sostenido menor, ¿vale? ¿Sale? O sea, vamos a explicarlo. Empezamos re sostenido, bemol, do menor, ¿sí? Sol sostenido menor, re sostenido, y aquí hacemos esto. ¿Sí? Bien, esta mano va a ser esto. ¿Sí? Y esta hace. ¿Sí? Sería así, junto. Bueno amigos, después de esto empezamos a hacer otra vez lo mismo. Sí. Sí, y se repite todo otra vez, ¿vale? Todo. Hasta ya cuando entra el requinto de la guitarra, entra en re sostenido, ¿vale? Empieza a requintear, ¿no? El cambio, ¿sí? Ahí cuando estamos en fa menor, que hace el bajeo, sol sostenido, caemos a do sostenido, sale, y después el bajo, ¿sí? Se va desde do sostenido, se va hasta la, ¿vale? O sea, cuando entran los coros, ¿sí? Bien, son estas teclas, ¿sí? ¿Sí? Y ya entra todo el coro ahí, todo el coro, ¿vale? Llega una parte donde hace magnífico, ¿sale? Esa parte. Después, ¿sí? Esto, esto ya lo habíamos visto anterior. ¿Sí? Y mete. ¿Sí? Es el mismo, más que lo hace rápido, ¿vale? ¿Sale? Y otra vez los coros. Bien amigos, no puedo poner la canción porque me daría derechos de autor, ¿vale? Pero bueno, ya después del coro, nosotros vamos a empezar. Empieza el ritmo, ritmo de rock con la guitarra y todo, cantando otro verso Freddie Mercury. Pero ahí no hacemos nada del piano, ¿va? El piano, perdón. Y no hacemos nada al piano hasta que se para y hace un entre de escala, ¿sí? Sí, ahí es donde hace el entre otra vez el piano, ¿vale? Empezamos la escala. En si bemol, dejamos el pedal de sustain, sí. Lo dejamos aquí. Caemos a re sostenido, ¿vale? Bien. Bien amigos, y ya cuando entra el piano después de la escala, entra en re. Lo hace. es lo mismo hasta do menor, y cuando hace, ¿sí? Estamos en do menor, nada más cambiamos esta, ¿sale? Luego un si bemol, re sostenido, re menor, sí, un re menor, después del re menor metemos sol menor, después sol sostenido, re sostenido, después de sol sostenido, y luego ya donde dice do menor, sí, es do menor y sol menor hasta donde dice. Bien amigos, ya después del sol sostenido menor entramos con si bemol, ¿sí? ¿Sale? Y ahí acaba, ¿no? ¿Sí? Bien, ya después del si bemol aquí entramos con re sostenido, ¿sí? Estas dos nada más, y otra vez re sostenido, y aquí metemos un re natural. ¿Sí? Igual aquí estas dos, y caemos a si bemol, ¿sí? Sí, o sea, ¿sí? Pero es aquí do sostenido, ¿vale? ¿Sí? Vendría siendo do menor, ¿sí? O sea, y luego otra vez, ¿sí? Pero ojo cómo lo vamos a hacer. Eso vamos a hacer, caemos a fa, ¿vale? Y a donde lo último que hice, y ahí se queda, ¿vale? Es un si bemol y un fa, y es todo, amigos. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Es una canción que está bastante larga, pero creo que vale la pena tocarla, ¿no? Está muy bonita, está un poquito complicada, pero recuerden que con práctica todo se puede, ¿vale? Recuerden que si les gustó me pueden regalar su pulgar arriba, y también suscríbanse en el botón de abajo si aún no lo han hecho, ¿vale? Suscríbanse para seguir siendo más en esta familia, y comparte el video también en tus redes sociales. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales también, y puedes comentar aquí abajo todas tus dudas, ¿vale? Para que si tienes alguna duda yo te la puedo responder, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vemos en un siguiente video, que esté muy bien, cuídate mucho y hasta la próxima. Bye.